muy buenas tardes, amigos, amigas, ahí que nos ven a través de nuestros videos. Pues darles las bienvenidas a una nueva serie y decirles que compartan nuestros videos ahí, que así que pues les queremos mostrar por este día ahora que he traído a mi mero mero, a mi yerno, a Olguita y a mi otro niño. Hemos venido de pesca, así que les queremos invitar a los amigos que no se pierdan estos videos porque van a estar muy bonitos, y decirles que ellos me invitan a los otros pescados. Así que vamos a dar inicio a la pesca. Así es, pues seguimos en un video más aquí con Noemí y su familia, su nueva familia. Pues ahí está también Olguita, y Noemí ha traído a pescar a su esposo, su compañero de vida, y a su yerno. ¿Cómo se siente, Estuardo, estar compartiendo este momento de alegría, este momento de, o sea, de entusiasmo con esta familia? Pues déjame contarte que además, verdad, de sentirme plenamente, verdad, satisfecho, me siento demasiado feliz porque ya no me tomo como un desconocido, sino que me tomo como parte de la familia. Eso. Que me gusta, la verdad. Y recordarte que la confianza se la va ganando uno poco a poco, y gracias a Dios, pues, seguimos en el proceso. Así es, Estuardo. Y bueno, pues ahí Noemí también ha tomado en bien hacer esto con su yerno, sí, pues. Y Darwin a la vez, ¿verdad? Porque Darwin ahora es ya el macizo del hogar. Así es, como él tiene mucho que ver en esto. Ajá. Y pues ahí vemos a Olguita que anda feliz, pues, feliz porque tiene a... Es raro verme a mí feliz. Pues ahí, pues, digamos, aprovechando el tiempo que Olguita no fue a grabar, pues, en otros videos, entonces por eso, y como él había llegado a visitarnos, Estuardo, entonces les digo yo, ya que es por, como dice el dicho, para no estar de Aragán, pues mejor vámonos de pesca. Les ¡eso! Digo. No, para no estar de Aragán, vámonos de pesca, les digo yo, a modo de pasar el tiempo en algo que nos favorece, pues, porque después vamos a dejar los pescaditos a disfrutar la sopa. Sí, así es. Y bueno, pues ahí miramos a Darwin, ya listo para aventar esa atarraya. Y pues vamos a comenzar ahorita en el momento de pesca con así estos muchachos. Es. A decirles a los amigos que no se pierdan los videos. Van a estar muy bonitos. Sí, así es. Vean, si vamos a la pescadita, y con mucho gusto les vamos a invitar un plato de sopa. ¡Olguita! ¿Y qué es eso que anda ahí, Olguita? ¡Ay, anda unos chimbolitos! ¡Ya anda los primeros, pues! ¡Tirando la atarraya! ¡Ah, mire! ¡Probando suerte andaba! Vamos a ver cómo este macizón. Así es. Pues ahí miramos cómo ven. Y Estuardo, pues, ¿qué pasa, Estuardo? ¿Por qué queda por ahí? Está viendo a ver si sacan el primero. Que trae un pescado demasiado grande que hasta lo dominó. ¡Qué barbaridad, Darwin! ¡Qué barbaridad! Sí, es miedo que les tiene. Pero como les estaba comentando, lamentablemente solo una atarraya trajimos, pero todos vamos a participar a la hora de cubrir. ¿Qué ha agarrado? Se lo comió. No, pues así no va a salir la sopa. Así no le va a salir la sopa. Mire, ve. No sea así, hombre. No, vamos a hacer, no. Cuando hagamos a ver, se la monta la vuelta. No, fíjate, es que yo creo que comenzaron en el punto no indicado. Creo que tenían que comenzar cueviando estas piedras. Sí, vamos a hacer, claro. Es que, pongamos, es que yo me aceleré mucho. Vamos a poner a dar con el cuarto, ¿verdad? No, pues la verdad es muy bonito convivir aquí, va a pasar la familia juntos, porque como dijimos, el cuarto ya es de la familia. Sí. Para mí es un gusto. No, ahorita lo van a meter a cuevear. Sí, ahorita. Vamos a destapar aquí para que baje el agua. Sí. Tapa las piedras de agua, ahora vamos. Lo vamos a cubrir aquí arriba. Así te apagas. Pero ¿crees que no sería mejor cubrirla del lado abajo? No. Primero, aquí vamos a... No, es que miren, lo que les voy a decir algo, esto tómenlo, Estuardo y Darwin. Noemí tiene mucha experiencia en esto. Noemí ha hecho muchas veces esto y hay que hacerle caso a ella, hay que obedecerle. Vaya, vamos a subir de arriba, porque el pescado va a embolsarse aquí. Y pues ahorita vamos a ver la acción. A Darwin y el yerno. Ajá, ahorita les va a enseñar. ¿Qué onda? ¿Está aquí usted? Sí. Gruesa, esta cueva, qué tortuga, mire. ¿No? ¡Qué mojar que tiene! Este es la del lado. Ay, pero muy
turbina va aquí. Bueno, pues por ahí está Estuardo. Ya, y Darwin, ¿qué pasó, Darwin? No, me pasó. Y ahí vemos a Noemí. Ya, ella. Y estamos ahí viendo que ganamos. Bebeando las primeras piedras ahí, ¿verdad? Así es. ¿Cierto? Así es, y por ahí está Darwin. Cuidado con las espinas, muchachos. Y Estuardo, yo pensé que ya había agarrado algún camarón, Estuardo. No, hombre, para nada, todavía no, todavía comenzamos. Y aquí ya lo tiene que Y pues, ¿y qué pasó con el varoncito? ¿No les va a ayudar? No se quiere mojar, no, no se quiere mojar. Y le dio frío. Mire. Ah, ya se ha ido a mojar, ¿verdad? Y usted, Olguita, ¿no va a cuidar ahí con su amor? Fíjense que yo para cuidar soy muy poca. Se me van los pescados. De verdad. Me mojé el interior allá donde yo casi no llegué. Vaya, todavía está grande, Estuardo, no tiene que vaya de miedo. Mire, ¿quién agarró ese? Ah, ahí el maestro, ¿sí? Ah, ya ves. Ah, el niño lo agarró. Sí. No. Espera, me cayó. Mire, yo le voy a decir una cosa. Luego de eso ponemos la. Mejor pesque, deja de estar agarrando tanto. Sí, espérate, yo te voy a decir algo. Ellas son las maestras y nosotros somos sus alumnos. Porque ellas nos enseñan. Sí, no, eso es verdad. Por ahí meten las reglas. Pero igual, aquí se levanta la perra, Ahí le toqué la mano a mi mamá. ¿Cómo que no sirve de mí? Estaba levantado. ¿Y está levantado? Hola, Dani. Pues ahí vemos a la familia que está bebiendo todos juntos ahí para preparar una rica sopa de pescados. Y bueno, pues Noemí y Darwin ahí han venido a pescar y trajeron al yerno y también trajeron a la niña y al niño. Así es, y pues ya consiguieron el primer pescadito, pues el niño. Como decimos nosotros, pues de granito en granito. Sí, se llena. Así es. No van a tener fuego, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo Noemí va a lanzar a atarraya, porque ella sabe mucho de esto. Sí, pues ella mayormente, eso es lo que hace todo seguido, pues. Eso sí, desde que vos estás en estamos. ¿Verdad que sí? Por eso salí sin suerte yo, porque yo no tengo suerte. No, usted tenía que salir pescadora. Bien raro es eso, que cuando yo estaba embarazada de Volta, yo llegué casi a los 8 meses yo pescando. Ah, ¿de verdad? Sí, me encantaba ir a pescar, entonces yo no sé por qué ella casi no pues, nada. No le gusta. Pero los niños sí salieron así y ella no pescaba cuando... Ah, mire, y a ellos sí les gusta pescar. Bueno, a ella no le gusta pescar, pero solo mantenerse en el agua, le gusta estar. ¿Y a Estuardo le gusta? Fíjense que me gusta, pero no. Y está Noemí. Ah, bueno. Ese es el problema. Pero lo importante es que me gusta. Ahí viene. Vos, Darwin. Y pues, aquí sacó la atarraya. No, sí, mire. La primer tirada y ya sacó Noemí. Chacalines son, bueno, 3 meses no sacó nada. Ah, mire, pues vamos a ir a ver ahí de cerca. Los chacalincitos fritos bien ricos. Vamos a ir a ver ahí los chacalines. No me pidas perdón por ti. ¿Y eso? Queremos ver. ¿Y ese amor? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los chacalines? Es que estos son... Espérense. No me pidas... Queremos ver. Sí, son ricos, fritos, con un huevito. Ah, ahí está. Se doran. Se doran y se les bate un huevo, se les... Mire, ve usted, la primera tirada que tiró. Mira, aquí está. Agarró. Va, Darwin, estas dos tiradas se fueron. Llegamos aquí, Darwin. Pues vivimos aquí, tal vez. Todavía está aquí en mi vida. Ahí ves, llaman que sea un sapito. Un sapo. ¿Quién le tiene miedo a los sapos? Pues ahí están los dos amores. Si aquí está uno que le tiene miedo. Aquí está uno. Dice que no, dice. Pero espero que explicar. Aquí está una persona que le tiene miedo. Y yo y saca la mano. Imagínese. Eso me había dicho que había. Y no es porque había alguien ahí, ¿va? No, todavía no, Darwin. Yo dije que había una. Siga cueveando, Darwin. Siga cueveando. Sí, tiene. Ah, pues tapalo para arriba. ¿Qué es que no tengo? ¿Está creyendo? Nos faltó una atarraya. Le faltó una atarraya.
Estuardo. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo se siente andar pescando aquí? Ahorita me siento un poquito algo incómodo porque ahora una terraya está, mire. ¿Quién los expertos ahorita? Espere, que esto comienza ahorita. No, sí que a usted ya le van a dar el pase de la atarraya, ¿eh? Ah, ya va a ver. Ahorita solo observe, mire, ve. Sí, ahorita estoy viendo a ver cómo es el movimiento. Mire. Pero Darwin le salió miedoso, ¿no, de mí? Pues sí, eso es lo feo. Y cuando uno cuela ya, pues no debe tenerle miedo a nada. Sí, no le tiene. Porque por eso no me gusta cueviar. Darwin tiene que cueviar y sin temerle a nada. Ajá, cierto. Ni anguillas, ni cernas, ni sapos, ni lombrices, ni nada, porque está. Nada, y mire, por aquí está Estuardo. Por aquí está cueviando ya. Mire, ve. Estuardo, si no le salió miedoso, Olguita. No, ese bicho. Que no, no. Ese bicho le dice, mire, Estuardo. ¿Qué pasa? No, es que el dedo se me quedó trabado. Más bonito. No sacaron nada. Una glomita, no sé. Mire, pues. Ey, ¿cómo hiciste, Estuardo? Ah, ya ve. Mire, Estuardo tiene mucha suerte. Tiene suerte. Y por ahí vemos a Noemí. Estoy yo quedando abajo. No, es el único. No, es que... Ya había agarrado. Mira, se me fue uno de la mano. Ay, Dios, Darwin, tiene que agarrarlo más. No me preocupes, que más arriba va a agarrar más. Solo déjese guiar por Noemí. Solo déjese guiar por Noemí. No te voy a abarcar con otra raya, Darwin. Mira, es que sí tiene miedo. Tiene miedo. No, Darwin, tiene que ir dejando ese miedo. Sí, tiene que ir dejando ese miedo. Tiene que ser un poco más serio. Sí, tiene que ir dejando ese miedo ya, usted. No, es que mire, pues. Mire, pues. Vaya, es que cuidaron bien la cueva, Brian. Mire, Estuardo está agarrando bastante y ahorita Olguita va a agarrar también. Ah, aquí está una burra. Va, aquí un burro. Mire, eso es rico. Esta es la... Ay, se le fue, Olguita, no. Ah, no. No. ¿Qué pasó? Mire. A enseñármela yo. Pero le puedo enseñar este otro que se queda. Bien. Para que vean cómo cambia. ¿Y qué tanto camarones? ¿Camarón o chacalín? A ver si esta no se lava, déjela. Wow, mire esa, qué linda, ve. Cuidado. Pero si se te va, un castillo le va a caer. ¿A usted o a mí? No, ¿sabes cuál es el castillo? ¿Lo vas a dar 5 de la escuela mañana? Sí, eso quiero yo. Cállate, Eva. Ay, me va a llamar burra. Burra. Mire qué linda. No la vayas a dejar ir, Darwin. No, y se puede apoyar, es animal. Entonces el castigo sería para vos, Darwin. Sí, dormí para mí. Ahí va, mire. Ahí sí se hace bueno, mire, no. No, pero otro castigo, pues. El castigo me dormí todas las noches, ni modo que no. Ah, ahí sí queda buena recompensa, ¿eh? Ah, no, es que quiere dormir toda la noche. Quizás esta vez no lo está dejando dormir bien. Mire, pues, qué bonita burra anda ahí. ¡Qué ojo, Noemí! ¡Qué ojito el que tiene usted para ver el pescado! ¡Estuardo! ¿Qué pasó? ¿Cuánto va agarrando ya? Ah, es malo contarlo. ¡Ah, sí, va! No, lleva otro. ¡Ella lleva otro ya! ¿Qué, no, ahora sí, el suegro está quedando. ¿Cómo se va a morir de hambre si este hombre tiene una suerte para todo? Sí. No. Mire, eso, Darwin sí no tiene mucha suerte para el pescado. Mira, como ese calicito más pequeño. Como el más pequeño se sale de la terraya. Queda solo que está más grande. Mira, pues me colé. Y bueno, pues aquí los muchachos ya agarraron varios chacalines. Y una burra también, ¿verdad? Una burra. Y pues ahí invitando a todos aquellos amigos suscriptores que no se pierdan nuestros videos que... Porque va a estar muy bonita. Esta serie que traemos está muy bonita y pues invitándola para ver cómo nosotros pues salimos. Sí, pues miren, Olguita ya anda todo ese pescado ya. Como decimos, pues a buscar el pan de cada día, ¿verdad? Sí. Esto pues es una comida saludable, rica. Y ahí pues ya podemos ver al suegro
y al yerno. Pues viendo juntos ahí. Y bueno, pues esto ha sido por este video y nos vemos en el próximo. ¡Próximo!